vai já, vai já. No es que me quiera, no es que me quiera para ella. No es que me quiera para ella. Thank you.
nombre de Cristo. Nos gozamos maravillosamente de estar aquí reunidos, hermanos, y poder celebrar este matrimonio masivo de hermanos que han sido restaurados en el Señor. ¡Gloria a Dios! Después de varios años de sufrimiento, dolor, congoja y estar alejados del Señor, vinieron a Cristo un día y el Señor les hizo sentir la necesidad de restaurar sus vidas en lo personal primeramente y también en la parte como matrimonio. Todos ellos han legalizado su condición civil ante las leyes de la tierra y ahora dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos buscan hoy la bendición del Señor y también de su Santa Iglesia. Como les comenté hace un momento, muchos de ellos, en su gran mayoría, no tenían ni alianza de matrimonio. Pero al venir a Cristo, Dios ha venido poniendo en ellos el sentir de dar forma a este paso tan importante que es el matrimonio. A partir de hoy se desatan grandes bendiciones para ustedes y para vuestros hijos. Y en el caso suyo, para vuestros nietos y bisnietos. Porque cuando uno empieza a ordenar su vida, Dios empieza a bendecir. Dios empieza a restaurar. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Bien, hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Invocamos tu majestuosa y divina presencia. Que se haga manifiesta aquí ahora. Así como se hizo en las bodas de Canaán de Galilea, donde manifestaste tu presencia. Te rogamos, Señor, que inundes de gozo y de felicidad los corazones de estos hermanos y hermanas que hoy, Dios mío, buscan tu bendición. Dios mío, que la experiencia de esta ceremonia quede bien imprimida en las puertas de su conciencia, de tal manera que jamás lleguen a olvidar del paso que han dado y del sagrado deber de continuar fieles a este compromiso. Aleluya. Tu palabra nos enseña y nos dice, Señor, en cuanto a los deberes matrimoniales del esposo y de la esposa. Gloria a Dios. Dice en Efesios 5, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y a los maridos les da el siguiente consejo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Respetarse. Seguir instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. ¿Lo prometen? Hermano Emiliano Marisa, promete ser fieles el uno para con el otro, amarse, respetarse, instruir a sus hijos en el camino del Señor. ¿Lo prometen? Sí, lo prometen. Amén. Hermana, hermano Walter, hermana Adelina,
prometen ustedes ser fieles, amarse, respetarse e instruir, inspirar no solamente a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos en el camino del Señor? ¿Lo prometen? Hermano Cristian y hermano Ivón, prometen ustedes ser fieles, amarse y respetarse y instruir a sus hijos en el camino del Señor. Sí. ¿Lo prometen? Sí, lo prometemos. Sí. Hermanos Jaime y Paula, prometen ustedes ser fieles, amarse, respetarse, instruir a sus hijos en el camino del Señor. ¿Lo prometen? Sí, lo prometemos. Hermano Juan Carlos y hermana Zenaida, prometen ustedes ser fieles, amarse, respetarse e instruir a sus hijos en el camino del Señor. Sí, lo prometemos. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? A Dios sea la gloria. Ahora sí voy a hacerle una pregunta a todos. Otra vez. Yo. Te tomo a ti. Diga el nombre de su esposa. Te tomo a ti. Diga otra vez el nombre de su esposa. Para que seas mi única esposa. En los momentos buenos como malos. Cuando tengamos prosperidad. Como cuando tengamos necesidad. Gocemos de buena salud como cuando hay enfermedad. En todo lo que te pueda ofrecer, como en todo lo que llegue a perder. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar. Que me ayude Dios a cumplir con mi palabra. Ahora la novia. Igual dice su nombre primero y luego dice el nombre de él. Cuando dice te acepto a ti, dice el nombre de él. Yo, diga su nombre. Marina. Otra vez. Yo. Marina. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Diga el nombre de su esposo. Te acepto a ti. El nombre de tu esposo. Para que seas mi único esposo. En los momentos buenos como en los malos. Cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad. De buena salud como cuando haya enfermedad. En todo lo que te pueda ofrecer como en todo lo que llegue a perder. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar. Que me ayude Dios a cumplir con mi palabra. Aleluya. Aleluya. Manténganse mirando ahí. Paso seguido, los hermanos van a coger los anillos. Téngalos a la mano. Qué lindo. Mantenga la reverencia, por favor. Estos anillos, hermanos, amigos y queridos matrimonios, simbolizan valor y un fin no alcanzable. Su circunferencia no tiene final.
El amor entre ustedes es inestimable, no hay valor, y de un fin inalcanzable. A particular, las Escrituras hablan acerca de este amor, porque fuerte es el amor como la muerte. Aleluya. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cristo vive, hermano. Por esto, en esta hora, vamos a invitar a los varones que pongan, gloria al nombre del Señor, los anillos a las tablas. Y repita conmigo estas palabras: hasta que la muerte nos separe. Ahora ellas cogen el anillo y se los ponen a ellos, y mirándole a los ojos le dicen: hasta que la muerte nos separe. Pongámoslo de pie, hermano. Extiendan sus manos hacia aquí. Padre bendito, en el nombre de Jesús, como ministro tuyo del Evangelio de Jesucristo, en esta hora, Padre, también tu palabra dice: lo que Dios unió, no lo separe. Amén. El hombre. Vamos a hacer lo siguiente, porque yo sé que todos quieren tomarse fotos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: terminamos con la ceremonia y luego le damos a cada familia 3 minutos para que puedan pasar aquí al altar y se hagan la foto con toda su familia. Amén, hermano. Entonces vamos a hacer una oración para despedir este hermoso evento. ¿Cuántos están contentos? Amorosos. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendice estos matrimonios. Señor, te pedimos en esta hora que tu bendición esté con ellos todos los días de su vida, tu presencia, tu misericordia, para ayudarles, para guardarles. Señor, que nada ni nadie, ni hombre ni mujer lleno de impiedad, destruyan estos hogares. Y ellos mismos, Señor, los bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y...
Anda con Alan. Toma, vete a tu cámara. Ellos solos.